¿Dónde se grabó Gilmore Girls o las chicas Gilmore? Stars Hollow, el pueblo de las chicas Gilmore, es un pueblo inventado. La imagen aérea que aparece al principio de los créditos es South Royalton, en Vermont, pero en realidad se grababa en los platós de Warner en Burbank, en Los Ángeles. Bueno, se grababa ahí a partir del capítulo 2. Para el piloto se utilizó Unionville, un barrio real de las afueras de Toronto. Y si os fijáis bien, veréis que el Café de Luke no es el mismo lugar, aunque hicieron un buen trabajo de decoración para que pase desapercibido. Como se grababa en California, para recrear las estaciones había que llenar el decorado de hojas secas y de nieve. Falsa. La famosa plaza con la pérgola no es, a pesar de lo que alguna gente cree, ni el decorado de Regreso al Futuro, que se grabó muy cerca, pero en los estudios de Universal, ni el de WandaVision, que se grabó en instalaciones de Disney en Santa Clarita. El exterior de la casa de Lorelai y la de Suki son en realidad la misma casa. La fachada de una es la trasera de la otra, de modo que del recibidor de una se pasaba al recibidor de la otra casa. El interior de la casa en realidad era un decorado aparte construido en un plato interior. Así que ya lo sabéis, la mala noticia es que no es un pueblo de verdad. La buena es que los decorados pueden visitarse o te puedes dar un paseo virtual por ellos en Google Maps.